Dentro de los principales ejes centrales del desarrollo señalado por el actual gobierno federal, se encuentra el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto retomado y abandonado por diferentes gobiernos. A 2 años de trabajo, ¿cómo ha avanzado el proyecto comercial marítimo y terrestre más ambicioso? El pasado 14 de junio del 2019 se instituyó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo responsable de instrumentar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Fue a partir del 2020 que se dieron los primeros banderazos e inauguraciones de los proyectos considerados dentro del corredor. El 1 de mayo se instaló en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz el Comité Regional de Atención Social del Corredor Interoceánico, con la intervención del gobierno federal, estatal y autoridades municipales del Istmo de Tehuantepec, señalando el beneficio directo a 79 municipios. El 7 de junio fue el banderazo oficial de la rehabilitación de las vías del ferrocarril, instrumento de transporte central que conectará a los dos océanos, con una inversión inicial de 3.195 millones de pesos, aunque la obra inició en abril de 2020, en 2 de los 5 tramos considerados en una extensión de 200 kilómetros. El 25 de julio se inauguró una de las primeras obras de modernización de los puertos, esto en Salina Cruz, Oaxaca, la ampliación del muelle de contenedores de la terminal de usos múltiples, dicha obra que registra una dimensión de 135 metros de largo, por 26 metros de ancho, que inició su construcción en abril de 2019 y finalizó en marzo de 2020, con una inversión final de 126 millones de pesos. Con la puesta en marcha de la rehabilitación de las vías férreas en diferentes municipios del Istmo de Tehuantepec y la modernización de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, se contempla la definición de las áreas de instalación de los 10 parques industriales en este polo de desarrollo, de los cuales se sabe que 3 terrenos son de propiedad federal, 3 terrenos de ejidos parcelarios, 3 terrenos de ejido comunales y 1 en propiedad particular. Municipios como San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla y la zona de los Chimalapas han llevado a cabo asambleas de análisis y acuerdos para definir las zonas de los predios sin que hasta el momento se dé una postura oficial, así como el destino final de la reubicación de viviendas sobre el derecho de vía federal. Para ese 2021 ya no sobresalen los presupuestos federales a comparación de los proyectos como el Tren Maya y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El corredor interoceánico fue el de menor presupuesto con 3.500 millones de pesos. Con imágenes de Alvin Oropesa, Mega Noticias, Noé Nolasco.